Buen día, estudiantes del quinto grado de primaria. Buen día. El día de hoy en el curso de personal social vamos a aprender organizaciones de defensa civil. ¿Quiénes se organizan para estar preparados ante un fenómeno natural? Defensa civil también necesita apoyo de la población. Defensa civil necesita de tu participación para poder estar preparados ante un peligro natural, ¿no? Que es un fenómeno, un sismo, un terremoto, puede ser un terremoto, algún fenómeno que nos pueda coger de sorpresas. Usted ya tiene que estar preparados. Pero ¿quién nos ha designado o quiénes son las organizaciones que apoyan a Defensa Civil? ¿Cómo se conectan todas estas organizaciones? Está dirigida principalmente desde el presidente de la República, con el respaldo de sus consejos de ministros, organizándose con los niveles regionales de todo el Perú, las provincias, los distritos, las comunidades. El país está planificado para poder actuar ante la posible ocurrencia de un fenómeno natural. Y esta organización nos incluye a todos nosotros, a la comunidad educativa. En algunas acciones que ha surgido la Organización de Defensa Civil son, primero, el sonido de la alarma. Usted va a copiar en su cuaderno al sonido de la alarma. Primer guión, usar rutas de evacuación, así como estas personas saben dónde van a dirigirse. Segundo guión, ubícate en las zonas seguras. O sea que nos vamos a retirar de algún peligro, puede ser una ventana o algún objeto o algo que pueda caer sobre nosotros. Tercer guión, mantener la calma, que es lo más importante, ¿no? Para poder actuar, mantener la calma. Esto lo va a escribir en guiones. Primer guión, segundo guión, tercer guión. El dibujito no lo va a realizar todavía, ¿ya? Muy bien, entonces vamos a reconocer aquí que en el hogar, en tu casa, Defensa Civil ya sabe cómo tú vas a actuar ante un fenómeno natural. Aquí está, Defensa Civil, ¿no? Él está muy contento porque sabe que mamá y papá ya han comunicado a los hijos preparar su mochila de emergencia. Lo que vas a hacer en esta parte, estudiante, es dibujar tu mochila de emergencia. Dibujas tu mochila y al costadito vas a poner el agua, alimentos enlatados, abrigo, linterna, una radio pequeña con pilas, un silbato y un botiquín. Si tú crees que falta algo más, adicionas, pero esto es lo básico, ¿ya? Solamente en esta partecita te voy a pedir solo que me dibujes la mochila de emergencia y lo que pueda haber dentro de ella, nada más, ¿ya? Esta partecita solo voy a reconocer que la familia ya está avisada por Defensa Civil cómo actuar. Y también nosotros ya reconocemos qué hacer ante un sismo. Esto es para poder concientizar, nada más, ya sabemos, ¿no? De conservar la calma, ¿no? Desconectar todos los aparatos que pueda haber y puedan provocar daños. Retirarte de las ventanas u objetos grandes. No usar el ascensor si estás en algún edificio o algún supermercado. Ubícate en una zona segura. Y tienes que seguir la ruta de evacuación, ¿ya? Solo en esta partecita dibujo mi mochila de emergencia y los objetos que pueda haber dentro de ella. Muy bien, estudiantes.